Presenta Cibeles Nutrición, un producto para cada etapa de tu vida. En esta época, ¿cuál es la expresión más habitual que usted ha expresado o que ha escuchado al salir por la calle o en su propia casa? ¡Qué frío que hace!, ¿verdad? Es un tema de termorregulación que lo hemos hablado en el programa anterior. Si usted pudo seguir la línea de Construyendo Salud, yo le voy a pedir un favor especial. No destruya su salud, no destruya lo que viene construyendo, quizá con mayor o menor esfuerzo, en este tiempo, por el frío. Pensando, no, tengo que comer porque si no me voy a enfermar. El factor termorregulador, que es una parte de lo que necesita el metabolismo para mantenerse en equilibrio, trabaja solo mediante adaptaciones involuntarias, simpáticas de su cerebro, que generan calor interno. Pero no por eso quiere decir que usted tenga que comer grandes cantidades de alimentos, alimentos altamente calóricos, con densidad calórica bien importante para que usted pueda sentirse mejor. No, todo lo contrario. E incluso existe un trastorno que se llama trastorno emocional que tiene que ver con las estaciones. Esto que está estudiándose en países europeos donde hace muchísimo frío, genera como ese estado de letargo, de no querer moverse, hacer menor actividad física, sentirse un poco no tan bien emocionalmente. Esto ya es un trastorno. Pero ¿qué es lo que nos sucede a nosotros normalmente en estado fisiológico de salud? El cuerpo necesita termorregularse, calentarse, y en ese calentamiento para regular la temperatura externa con la interna o viceversa, el cuerpo le pide, el cerebro nos pide más comida, tendiente a lo que nosotros tenemos más apetencia. Generalmente en nuestro territorio la apetencia se asocia a las harinas, a los dulces, y es lo que el cuerpo nos pide en este tiempo. Por lo tanto, hoy vamos a dar ideas de qué es lo que usted debe hacer en este tiempo de mayor frío para que usted pueda salir a la calle, hacer sus actividades como lo hace siempre y sentirse muy, pero muy bien. Empezando por la mañana, no tome solamente mate con bizcochos. Tome el mate, acostúmbrese, como ya le hemos dado el consejo, acostúmbrese a tomar el mate solo, independiente de cualquier alimento sólido. Que su desayuno no sea mate con bizcocho, sino que su primer comida sea algo muy nutritivo, algo que le aporte proteínas, calcio, hidratos de carbono. Y le vamos a sugerir una leche calentita. ¿Por qué no? Si usted tiene intolerancia a la lactosa, concurra y consulte a su médico y pregúntele cuál es realmente el diagnóstico y por qué la leche le hace mal. Hay personas que tienen intolerancia secundaria al no consumo. Entonces, cuando usted empieza a consumir leche de a poco, va activando esta enzima, la lactasa, que hace que usted luego pueda tolerar perfectamente la leche con la lactosa que tiene. Le sugerimos que la endulce con miel, que es un endulzante natural, no adaptado para personas con diabetes, pero sí para las personas que tienen salud, que no tienen ningún tipo de patología, puede endulzar su leche con calentita, porque hace frío, con miel. Si desea usar stevia, puede usarlo, sucralosa, puede usarlo, porque si ya incorporó ese hábito, manténgalo. Agréguele algunas galletas de salvado, como estamos viendo en las imágenes. Prepare. Luego, incorpore a media mañana un té, una infusión. Una infusión que puede ser de manzana y canela, de frutos. Si usted está muy estresado, tome una infusión de manzanilla. Y acompáñelo con frutos secos, almendras, nueces, castañas, avellanas. Eso, mediante la incorporación de ácidos grasos, le va a dar la energía que esa termorregulación que el frío está generando para que usted caliente su cuerpo y no tenga necesidad de comer más alimentos. Si desea, a su vez, incorporar, y es sugerible incorporar una fruta fresca, incorpore. Puede ser una manzana, una pera, naranja, lo que usted desee. Luego nos vamos al mediodía, ya llegamos a la hora del almuerzo y llegamos a nuestra casa con mucho frío.
Ya no queremos consumir ensaladas porque nos da frío. Por lo tanto, podemos elaborar una rica, sabrosa sopa de verduras donde usted le incorpora todas las verduras que a usted le gusta. No le incorpore carne en la sopa, consuma verduras. Eso le va a ayudar a también a prevenirse de las gripes del invierno. Porque generalmente cuando comemos alimentos en invierno tendemos a excluir, a sacar las verduras y las frutas. Y es por eso que nos enfermamos, nos engripamos tan frecuentemente. Entonces incorpore su rica sopa calentita y luego puede elaborar una cazuela de verduras, un guiso de lentejas. Trate de incorporar carnes magras, incorpore también el pescado. No tiene por qué consumir el pescado a la plancha o al horno, que quizá resulta aburrido y quizá también le resulta psicológicamente que no está comiendo nada calórico. Entonces, acompáñelo con verduras, elabore como un estofado con pescado, un chupín de pescado. También tenemos la receta, puede ubicarnos allí en el Face. Entonces, cuide su salud, aliméntese saludablemente, aunque usted tenga frío y aunque usted tenga ganas de comer otros alimentos, sepa que en este tiempo, si usted realiza una alimentación saludable, va a obtener muchos mejores resultados que en otro momento del año. Continuamos construyendo salud. Presentó Reduyake, producto diseñado para dietas de reducción de peso.